Número 7. Su nahual o regente es Xochipilli, príncipe florido. Su volátil precioso es la mariposa. Nombre náhuatl, Chicome. Nombre maya, Uuk. Nombre quiché, Gucú. Nombre totonaca, Tujún. Nombre zapoteca, Gasi. Nombre mixteca, Isha. Nombre otomí, Yocto. El 7 representa la perfección, lo divino, los frutos y el sostenimiento. Potencia el aspecto positivo del signo al que acompaña y neutraliza el negativo. Su consejo es no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. El signo de movimiento es el 17º de la veintena. Su nahual o regente es Xolotl, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, Olin. Nombre maya, Cabán. Nombre quiché, Noj. Nombre totonaca, Moloc. Nombre zapoteca, Xo. Nombre mixteca, Ki. Nombre otomí, Bunti. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos, la voluntad, el carácter y el criterio, la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos, y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.